obviar la decepción que el Atlético tuvo que asumir en Lisboa. Siempre estuvimos cerca. Hoy salió bien, la otra vez no salió bien. Hoy ha sido un poquito esa celebración, ¿no? ¡A su título, vamos! Pero para los que no habían sufrido esa derrota, para los recién llegados también se convirtió en algo más que un triunfo. Ha sido un estreno soñado. La primera impresión no podía ser mejor. Estoy contento. Mi primer título, ¿no? No ocultaron ni sus ganas de celebrarlo. Mira, yo, si hay algo abierto, sí. Sí, iremos a un restaurante a cenar. La motivación para ellos era tener su primer título rojiblanco. Por eso los más veteranos buscaron otra diferente. 5 títulos ya. Un título importante porque no lo teníamos. Y teníamos mucha ganas de tenerlo, ¿no? Lograr su quinto título, uno de los que le faltaba a este Atlético del Cholo. ¡Vamos, otro! ¡A por más! Y es que la ambición de este Atlético de Madrid también parece imparable. Del Calderón, la fiesta se trasladó a Neptuno. Con bengalas, cientos y cientos de atléticos celebraron este nuevo título hasta la madrugada. Habrán cambiado jugadores, pero la esencia de este Atleti sigue siendo la misma, para orgullo de ellos, de los aficionados. Y seña de identidad del equipo, su entrenador, que anoche, eso sí, acabó expulsado. Se le fue la mano al Cholo, le dio 2 collejas al cuarto árbitro. Así que a la calle. Bueno, a la calle no, se quedó en la grada y eso aumenta ahora el castigo. Le pueden caer hasta 7 partidos a Simeone. De momento, competición no se ha reunido. Simeone empezó pidiendo tranquilidad a los suyos y fue el primero en perder los nervios. Y lo hizo por completo en esta jugada. Primero el árbitro nos señala fuera de juego de James y después... Exageré en el pedido de que Juanfran entre rápido. Y bueno, el árbitro eligió y decidió sacarme del partido. Un resumen algo más escueto del que realizó el colegiado del encuentro. En el minuto 25 expulsé al entrenador del Atlético por protestar de forma ostensible con los brazos en alto, saliendo del área técnica en repetidas ocasiones. Una vez expulsado, se dirigió al cuarto árbitro golpeándolo con la mano abierta en la cabeza, en 2 ocasiones. Posteriormente aplaudió en señal de disconformidad por la decisión tomada. El Cholo asumió su error y se disculpó. Siempre digo que la disculpa es tan buena porque uno acepta que hubo un error, pero no hay que cometerlo. Pero después cometió otro. Pudimos observar que se situaba en la grada detrás del banquillo de su equipo, advirtiéndole que debía abandonar dicha ubicación. Permaneció en la misma ubicación haciendo caso omiso a nuestras indicaciones hasta el final. Un final que ya disfrutó en el césped repartiendo abrazos e inmortalizando el momento. Anoche tocaba celebrar que el Atleti había terminado con otra maldición. 15 años después volvió a ganar al Madrid en el Calderón. No lo hacía desde el año 99, entonces vencieron los rojiblancos 3-1, goles de José Mari, Lardini y Juninho. Con el de anoche, Simeone suma su quinto título con el Atlético, solo le queda la Champions. Si se cree y si se trabaja, se puede. Esa fuerza es la que ha llevado al Atleti del Cholo a conseguir 5 títulos en 2 años y medio. Europa League, Supercopa de Europa, Copa del Rey, La Liga y anoche... Una Supercopa española que no la teníamos muchos de los que estamos en el club. La era Simeone empezó hace 2 años y 9 meses. El Cholo cogió un equipo deshecho y apenas 5 meses después ya estaban en una final. El Atleti salió arrollador, Falcao decisivo. Simeone y los suyos les enseñaron el camino de la victoria ante un rival desconsolado. La fiesta siguió en agosto. Toda Europa daba favorito al Chelsea, pero un Falcao soberbio volvió a desatar el éxtasis rojiblanco. Simeone y su Atleti seguían haciendo historia. El 17 de mayo de 2013 es una fecha que no olvidarán. 14 años sin ganar al eterno rival. En el Bernabéu y ante su gente, Miranda en la prórroga conquistaba la Copa del Rey. El Atleti plantaba su bandera en territorio blanco. Y en casa de un imponente Barça, el último partido de Liga. Todo o nada, Godín en un agónico final daba el empate y el título de una Liga que dejó de ser de 2. Una Liga merecida y peleada. Simeone y sus guerreros querían seguir buscando la gloria. Y se les escapó en el minuto 93. Ramos daba al Madrid el único título que se le resiste a Simeone. Pero anoche dejaron la desolación de lado para seguir creyendo en un imposible que no se puede explicar. Es un sentimiento, no puede parar. El que es hincha de Atleti lo entiende. Teníamos ganas de ganar esta y mira, encima en casa. Pues imagínate cómo estamos todos. ¡Haz un título, vamos! ¡Vamos, otro, a por más! ¡Vamos, la primera! ¡La primera! ¡La primera y en casa!
casa. Gran trabajo de los muchachos, impresionante. Los primeros 20 minutos fueron brillantes. Pues sí, esa fue la clave. Buenas tardes. Un gran arranque del Atlético le dio ese trofeo, menor para muchos, pero que a los rojiblancos les sabe a gloria por cómo, cuándo y a quién se le ha ganado. Gesto contrariado serio de Florentino en el palco. No le gusta perder, y menos ante el Atleti. La plantilla blanca asistió resignada y respetuosa a la fiesta rival, que comenzó en el palco y siguió luego sobre el césped con los jugadores y familia, posando con la Supercopa, con la afición enloquecida en la grada y con Simeone coleccionando selfies y repartiendo felicitaciones. Abrazo y beso especiales para Mandzukic, su nuevo Diego Costa. 2 minutos le bastaron a Mandzukic para apuntar su primer tanto en el Calderón. Un gol que dio la victoria a los rojiblancos, aprovechando los adormilados primeros minutos del Real Madrid, como tantas veces había ocurrido a la inversa. Quizá hemos salido un poco relajados los primeros minutos, me incluyo el primero. Ancelotti y Cristiano desde el banquillo ya lo veían venir. Poco después llegaron las ocasiones de James para los madridistas, pese a que el colombiano destacó durante toda la primera parte, Isco le sustituyó en la segunda. Decisiones como esta fueron las protagonistas en el Real Madrid. Por ejemplo, prescindir de Di María. No, una decisión técnica. No necesitado de Di María hoy. Ni de qué dirá. Parece que a ambos les queda poco como madridistas. Le he dado el permiso de marcharse. El cambio de Cristiano por Kroos tampoco mejoró el partido. Mientras en sala de prensa, Nacho y Pacheco sufrían por los suyos, viendo ocasiones como esta de Raúl García, que topó con el larguero. Y cerca estuvo de repetirse un final como en la Champions, pero esta vez el cabezazo de Ramos en el minuto 92 no llegó. Así se cerró el ciclo de 28 derbis sin perder para Casillas y una noche con final feliz en el Calderón. La vida con entusiasmo y con energía nos hace a todos vivirla mucho mejor. Chao, hasta luego. Fiesta en Neptuno para celebrar la Supercopa. Un título, como decíamos, menor para algunos, pero ganárselo al Madrid tras 15 años sin vencer al eterno rival en el Calderón y después de la dolorosa derrota en la final de la Champions, era como para celebrarlo a lo grande. Hombre, un poquito de ganas de revancha, verdad que había, ¿eh? Ni revancha ni hostias. Hemos estado por encima de ellos, lo hemos demostrado. Yo sabía que Mandzukic metía uno por lo menos. ¡Guau, enorme! El Atleti siempre está enorme. ¡Muchas gracias por esta noche! Bueno, pues ahora queda pendiente ver qué sanción le cae al Cholo. Protestó al cuarto árbitro y, lo que es peor, le dio 2 collejitas que le costaron la expulsión fulminante. El castigo puede ser gordo. Las protestas podrían costarle 2 o 3 partidos, el menosprecio de las collejas otros 2 o 3, y una vez expulsado se quedó en la grada, algo que se sanciona con entre 1 y 3 partidos. Probablemente sean 3, teniendo en cuenta que le advirtieron de que no podía estar ahí y él no hizo caso. Al menos hay arrepentimiento. Siempre la disculpa, más allá de que cuando uno comete un error, siempre digo que la disculpa es tan buena porque uno acepta que hubo un error, pero no hay que cometerlo.